Hola, yo soy Mari y te doy la bienvenida al jardín de Mari. Quiero que observes estos hermosos geranios. Y bueno, el día de hoy vamos a hacer un video en donde voy a enseñarte 5 suculentas que yo considero que son muy fáciles de reproducir por medio de hoja. Cuando me refiero a que son muy fáciles de reproducir, me refiero a que también crecen muy fácilmente sus reproducciones. Quiero empezar con esta Gractopetalum paraguayense, que es una de mis suculentas favoritas, por no decir que es la favorita. Considero que esta suculenta es muy fácil de reproducir y que además sus reproducciones crecen a una velocidad súper acelerada comparada con otras suculentas que también son muy fáciles de reproducir, pero sus reproducciones se demoran un poquito más de tiempo. Es eso que se basa mi video en este día, de que son muy fáciles de reproducir, pero también sus reproducciones se crecen muy rapidito. Si es que tú eres muy desesperado y te encanta tener muchas suculentas y quieres tener muchas reproducciones, te recomiendo este Gractopetalum paraguayense, que es de pleno sol o semisombra y le encanta el agua, por cierto. Quiero dar paso a este hermoso Sedum Robroticto, que es una suculenta muy hermosa, muy tierna, muy divina. Y es un poquito, es demasiado frágil. Eso es lo malo de esta suculenta, que es muy frágil. Si la tocas rapidito, sus reproducciones se caen, sus hojitas se caen fácilmente. Pero se reproduce muy fácil y sus reproducciones también crecen muy rápido. Este color lo toma exponiendo a sol directo y le encanta el agua. Esto es uno de los sedum que les encanta el agua. Es muy bonito. Es muy fácil de cuidar, de hecho casi no requiere cuidados, excepto que tengas cuidado con no topar mucho sus hojitas porque se caen muy fácilmente. Y este es el Sedum Robroticto. Y bueno, el Francesco Baldi también es otra de las suculentas muy fáciles de reproducir mediante hoja y sus reproducciones crecen a una velocidad súper acelerada. Este suculenta tiende a colgar muy fácilmente y crece muy rápido. Yo considero que una de las suculentas de muy rápido crecimiento. Y le encanta el sol directo, la semisombra y le gusta el agua, por cierto. Es una suculenta muy bonita que yo te aconsejo que deberías tenerla si eres muy desesperado. Esta suculenta es para ti, de verdad. Y no podía faltar en esta lista el Gractosedum bronce. Esta suculenta es demasiado fácil de reproducir mediante hojas y sus reproducciones crecen muy rápido, de verdad. Esta suculenta tiende a colgar muy fácilmente. De hecho, la tengo en un lugar donde cuelga y se ve muy hermosa. Su color bronce rojizo que toma, como la palabra mismo lo dice, es exposición directa con el sol. En mi experiencia personal, yo la tengo a semisombra, igual sigue roja. De hecho, estaba más roja semisombra que a sol directo. Y esta suculenta es hermosa. Si de reproducciones muy fáciles se trata, no podría faltar este Pachyphyllum oviferum, que es una de mis suculentas favoritas. De verdad, la amo. Sus hojitas las ponemos en la tierra y crecen muy fácilmente, muy rápido. A diferencia de las otras que enseñé, para mí, en mi experiencia, esta es la que más acelerado crece su siguiente reproducción. Y muy fácilmente se convierte en una planta madre que florece rapidísimo, así esté pequeño. Yo he reproducido muchas de esta y me encanta cómo las se reproduce por medio de hojitas, la verdad. Te recomiendo esta suculenta, es muy muy hermosa, la puedes tener a semisombra o a sol directo. Y bueno, estas fueron mis 5 suculentas que en mi opinión personal son muy fácil de reproducir y sus reproducciones crecen muy aceleradamente. Espero que te haya gustado el video, que le des like, que compartas y que te animes a adquirir estas suculentas. Te aseguro que te van a encantar, son muy hermosas, sus floraciones son divinas. Muchísimas gracias.